Fijarse bien a ambos lados antes de cruzar la calle o carretera es una buena recomendación para los peatones y evitar ser atropellados. Sugerencia que al parecer la joven Meili María Narváez, de 27 años, omitió tratando de cruzar la calle la mañana de este viernes en los semáforos de donde fueron las andas del Iván Montenegro. La joven caminaba de norte a sur y fue impactada por esta motocicleta conducida por Juan Ramón Argueta, de 33 años, quien circulaba de este a oeste. Yo iba llegando a los semáforos cuando la muchacha se me cruzó de pronto, entre medio de los vehículos se me cruzó y la impacté a ella y cayó al suelo. ¿Vos venís de abajo, de arriba hacia abajo? Sí, así es. ¿Y ella se venía cruzando de dónde? De los semáforos para... ¿Para el sur? Sí, el mercado para el sur. ¿Venía a alta velocidad vos? No, sí, ya va llegando los semáforos, estaba en rojo el semáforo. La señora pues no se fijó, más que todo así pasó. El brother venía en el otro carril y ella se cruzó y la moto lo... Sí. ¿Venía sola ella? Sí, venía sola. Narváez recibió los primeros auxilios a manos de paramédicos de Cruz Roja Nicaragüense, quienes la trasladarían hacia un centro hospitalario. Mira, ahí presenta un cráneo cerrado, lo que es tercio medio de la pierna derecha. Hay que descartar una fractura, lo que es tibia peroné. ¿Dónde la va a llevar? Al Manuel Morales. El motociclista fue trasladado a la estación 7 de policía en calidad de detenido, mientras se determina su responsabilidad en el percance vial. Con cámara de Francisco Espinosa. Este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.